Apostarle al agro para reactivar la economía en el departamento del Cesar es una de las propuestas del precandidato a la gobernación, John Flores. John Flores Jiménez es una persona del municipio de Chiriguaná, nacida en Chiriguaná, criada en Rincón Hondo, Cesar, de madre docente y de padre campesino. Mis padres desde pequeño, pues, mi papá fue concejal, mi mamá también fue concejal del municipio de Chiriguaná, con una gran labor social en este municipio, y pues nosotros fuimos adquiriendo el amor por el servicio, la vocación social a través de ellos. Y pues John Flores es abogado de la Universidad Simón Bolívar de Barranquilla, especialista en contratación estatal de la Universidad de La Sabana de Bogotá y especialista en Derecho Administrativo, Derecho Constitucional de la Universidad Católica de Bogotá. También magíster en Ciencias Políticas de la Universidad de Salerno de Italia, columnista también y escritor. Acabé de lanzar mi primer libro en la FILBOL el 23 de abril, la Feria del Libro Internacional de Bogotá, titulado Política Rural y Reforma Agraria en Colombia, la cual también tenemos pretendido hacer un lanzamiento en Valledupar, en la Biblioteca Rafael Carrillo de Luque. John Flores nace de esas ciudadanías libres, de esas ciudadanías indignadas que han venido siendo excluidas desde la creación del departamento del Cesar desde 1967, que se crea el departamento donde estas maquinarias y estas élites políticas se enquistaron en el poder de manera histórica y pasaron década tras década, y pues siguen siendo los mismos con las mismas y no han dado oportunidad que un hijo del pueblo, que un hijo de las bases populares, que alguien autónomo e independiente, que no tenga que rendirle pleitesía a nadie, pueda tener aspiración alguna a cualquier cargo de elección popular. Nosotros venimos a hacer ese trabajo. Hace 15 años soy activista a nivel de Colombia, estuve en Ideas por Bogotá, donde tuvimos una gran representación haciéndole control político al gobierno de Enrique Peñalosa en su momento, y fuimos uno de los promotores de esa revocatoria de Enrique Peñalosa, que después el Consejo Nacional Electoral no permitió que se realizara. Ahí, pues, de ahí salieron activistas que aspiraron al Congreso de la República en las últimas elecciones, como la electa representante de la Cámara por Bogotá, Mafe Carrascal. También, pues, hemos hecho también activismo aquí en el departamento del Cesar, empoderando a los jóvenes, a estas nuevas ciudadanías, en el tema ambiental, en el tema, pues, de corrupción, y mi gran bandera, mi gran agenda, que es el tema agrario, en el cual vengo haciendo investigaciones alrededor de hace 7 u 8 años sobre la política rural y la reforma agraria y las distintas reformas que se han presentado, por qué ha fracasado esta reforma agraria en Colombia, y haciéndonos la gran pregunta histórica de quién es la tierra en Colombia, y pues buscando soluciones a esta problemática agraria, porque lo vimos en la pandemia. Colombia estuvo inmersa en perder su seguridad alimentaria. Es una problemática nacional, pero el departamento del Cesar hoy tiene alrededor de 2.400.000 hectáreas, es lo que es la extensión del departamento del Cesar, de la cual hay un aproximado de 1.600.000 que están en ganadería extensiva y monocultivos. Solamente en el departamento del Cesar se está produciendo 105.000 hectáreas de tierra para garantizar la seguridad alimentaria del departamento. Tenemos que devolverle al campesino la dignidad, tenemos que devolverle al campesino las herramientas para que pueda cultivar el campo. El campesino y las campesinas solo quieren estar labrando la tierra. Su único interés es que el Estado le dé las garantías hoy en lo municipal y en lo departamental, y que los recursos de esas secretarías a nivel agricultura y a nivel de desarrollo rural de verdad se inviertan en el campesinado, y que no pase como ese gran programa nacional nefasto que fue Agroingreso Seguro, donde el campesinado fue el gran excluido y no tuvo la oportunidad de acceder a estos créditos, donde el campesino puede entrar a desarrollar la tierra y a tener garantías para poder comercializar sus productos, porque en el departamento del Cesar estamos trayendo los productos que consumimos diariamente de Bolívar, del Magdalena, de los Santanderes, de Norte Santander. Aquí no se está garantizando la seguridad alimentaria. El campo en el departamento del Cesar está olvidado. La política pública ha fallado. Por eso le vamos a apuntar al desarrollo del campo, a que el campo vuelva a florecer, y por eso queremos que el departamento y los nuevos liderazgos nos acompañen a esa construcción, porque este es un proyecto colectivo. Esto no es un proyecto de John Flores, es un proyecto de todos los ciudadanos
ciudadanos que vivimos en el departamento del Cesar y que de verdaderamente queremos un cambio y que lo vamos a materializar en las elecciones de octubre del 2023.